¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy encantada de recibir aquí en mi mesa, en este programa, por llamarlo de alguna manera, de estar acompañada por mi gran amigo, el maestro Ignacio Lagarda Lagarda. Nacho Lagarda, te voy a decir Nacho porque nos conocemos algo de tiempo atrás. Nacho aceptó la invitación a ponerse el sombrero junto con ustedes, con nosotros. Y quiero empezar preguntándote, Nacho, hace 40 años, ¿será que en un día como hoy también estábamos juntos? Fíjate qué pregunta te hice, capciosa. Sí. Oye, primero hay que decir que me puse el sombrero, mira. Mire nada más qué chulada de sombrero trae. ¿Se ve por acá el dibujo? Sí, por eso te senté ahí precisamente, ¿ves? Sí. Ahorita les vas a explicar qué es lo que trae ahí que en el sombrero, sí. Pero a ver, hace 40 años, en un día como hoy, ¿crees que estábamos juntos tú y yo o no? En febrero del 78, uh-huh. No, ya no estábamos juntos, teníamos meses que ya no estábamos juntos, porque tú ya estabas en el DF estudiando psicología y yo estaba en Hermosillo estudiando geología. Pero hace 40 años terminamos la preparatoria. Pero pregúntame dónde estábamos hace 40 y tantos. 50 años. Lo vas a descubrir ya. Estábamos ya puede más esa información. En la secundaria juntos. En la secundaria. Por eso es que les digo que estoy encantada con mi amigo Nacho Lagarda, porque estuvimos juntos efectivamente primero en la secundaria profesor Otón Almada, allá en nuestro querido Navojoa, y después también coincidimos en la preparatoria. De la Universidad de Sonora. Sí, la EPURS famosa, ¿no? Uh-huh. La Escuela Preparatoria Unidad Regional Sur. Entonces, para aquellos que de pronto pensaban eso de que cómo que estábamos juntos, que no estábamos, que ya nos habíamos separado, es una amistad de muchos años. Al paso de los años nos encontramos aquí en Hermosillo. ¿Cuándo nos volvimos a ver? ¿El 90, 91? Mira, no recuerdo el año, pero te voy a platicar una anécdota que no sé si tú la tienes documentada. Cuando regresaste de México. Resulta que un día... Fíjense bien lo que les voy a contar. Es aquí que nadie nos está viendo. Vamos a pensar que estamos solos tú y yo, pero espero que sí nos estén viendo alguien. Resulta que un día una de mis hijas, no sé qué le había pasado. Me acuerdo que estaba en un llanto, era de esas tragedias griegas que les pasan a las jóvenes que creen que se está acabando el mundo. Y estábamos afuera del Centro de las Artes aquí en Hermosillo. Estaba ella sentada ahí afuera, sufriendo, como te digo, sin acordarme por qué, ojalá que nos estés viendo, ella sabe a quién me refiero. Y pasaste tú, mi querido Nacho, por ahí. Y se detuvo, para que vean qué tan buen corazón tiene también. Hizo empatía luego, se detuvo. Iba caminando y se regresó. Cuando ve a la chica que está, la niña, porque estaba muy joven todavía, ya muy chica, ahí afligida, yo estaba retirada. Ya saben las mamás que haga berrincha ya sola. Entonces te acercas tú y le dices, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Y se pone a platicar con ella, le da unos consejos, la reconfortó. Quiero que sepan que sí. Y a ella jamás se le ha olvidado ese momento. Yo ya me acerqué, pues cuando veo que un hombre se acerca y está platicando, bueno, cara, ¿qué está pasando? Me acerqué. ¿Cuál sería mi gusto? Que era mi amigo Nacho Lagarda. Y ahí te reencontré. Imposible acordarme de eso, ¿no? Para que veas, y a nosotros jamás se nos ha olvidado. No, claro, hay cosas que uno hace que no las recuerda, pero los demás sí. Así es, Nacho. Puedo acordar. Y ya de ahí, pues te ubiqué, he seguido tu trayectoria aquí en Hermosillo. Me da muchísimo gusto todo lo que has conseguido, logrado, alcanzado. No porque dudara de ti de ninguna manera, pero porque cuando estábamos en la prepa, pues a lo mejor yo no me imaginaba que ibas a llegar a ser el cronista municipal de aquí. Ahora sí, te voy a presentar en foro. Ni yo. Estoy acompañada del maestro Ignacio Lagarda Lagarda, originario de... San Bernardo, municipio de Álamos, Sonora. San Bernardo, con estudios iniciales de ingeniería en geología. Ajá. ¿Sí? Qué raro que haya estudiado ingeniería, te la vamos a preguntar por qué. Ingeniería en geología, después has hecho, bueno, mil cosas, diplomados, maestrías, en fin, autor de libros como este que tenemos aquí, por supuesto, y de muchos otros más, y un gran historiador, el líder, aunque a él no le gusta que le digamos líder, pero el líder, el caminante mayor, pues el líder del grupo Caminantes por la Historia. Me gusta que me digan dictador mejor. ¿Qué tal? Fuertes declaraciones, se ¿no? Se quejan de que soy muy estricto. Oye, Nacho, ¿cómo le haces para que tanta gente
te sigan, me incluyo, para que te sigan. En cuanto Nacho Lagarda nos convoca a los caminantes por la historia, como fue el día de hoy, por ejemplo, ahí estamos, alrededor de Nacho Lagarda. ¿Cómo le haces para eso? Bueno, eso no lo sé. Habría que preguntarles a los que me hacen caso, ¿por qué me hacen caso? Pero lo que yo puedo decir es que, y dijiste ahí, ¿por qué estudié esa carrera y todo eso? Yo soy producto de una desorientación vocacional brutal. Y he descubierto ahora, a mi edad, he descubierto que tengo mucha capacidad para la comunicación. Pero sobre todo, como escritor, pues a transmitir emociones. Entonces el escritor, que a través de lo que escribe, transmite emociones, es un manipulador. Es un mentiroso, es un manipulador de las emociones. Entonces, pues, creo que por eso lo logro. Transmito emociones y se regresan con ese deseo de buscar. El ser humano, no hay nada como llegarle al corazón al ser humano para ganarse al ser humano. Entonces, a través de los escritos se logra eso. Y quien es escritor tiene que tener esa capacidad. ¿Y yo por qué estudié geología? Me preguntas, ingeniería. Bueno, porque yo siempre estuve seguro de que quería ser escritor desde niño. Ah, sí, sí. Sí, claro, desde niño, nomás que tú no te acuerdas de mí, o a lo mejor si te acuerdas que yo siempre fui un muchachito muy sericito y formalito. Sí, sí me acuerdo de eso. Era un niño adulto. Junto con el Cantú, te recuerdo, y con otro... Los chiquitos de la escuela. Sí, sí, sí. Es que yo era menor de edad. Yo entré muy joven a la escuela. Bueno, en eso sí creo que ahí estamos los dos, ¿eh? Ahí nos vamos. Vi tu fecha de nacimiento y creo que ahí vamos. Sí. No vamos a decir el año, pero por ahí vamos. De los pequeñitos de edad y de tamaño, entonces fue como un niño adulto en la secundaria. Bueno, si estamos entrevistando, bueno, voy a tener que hablar de mí. Claro. Entonces yo aprendí a leer solo a los 4 años y leí mi primer libro a los 8 y de ahí nunca he dejado de leer y leía mucho. En la secundaria leía mucho, entonces fui un rarito desadaptado. Porque lo que llaman ahora nerd, ¿puede ser? Nerd, sí. Así me dicen mis hijos. Doño nerd. Entonces, ¿eres el menor no de tu casa? Después de mí hay dos más. Okay. Soy de los menores, pero no el menor. Entonces, pero siempre me di la vocación por las artes en la prepa, aunque fui muy bueno para las matemáticas. Gracias a un profesor que tuve, Horacio Soria, en la preparatoria. Te recuerdo que yo terminé la prepa aquí, el último año. Sí. Entonces, era bueno para las matemáticas, muy raro, pues bueno para las matemáticas y la física, y bueno para la literatura. Entonces, un amigo me dijo, un pedagogo, que yo tenía la particularidad rara en un ser humano de usar los dos. Los dos hemisferios, sí, puede ser. Sí, los uso. Entonces, soy lógico y mágico al mismo tiempo. Ajá. Entonces, wow, qué combinación. Sí, rara. Muy bien. El racional y el emocional. Ajá. Entonces, yo quería estudiar, en la prepa decidí estudiar arquitectura, porque ¿sabes quién me dio dibujo en la prepa? Javier Yanajara, hoy en la mañana estudió con él. Sí, 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 fue tu maestro. Fue mi maestro en la prepa y me enseñó dibujo y me gustó mucho el dibujo. Ajá. Y yo trabajaba como dibujante técnico para poder vivir desde entonces, de los que dibujábamos con Leroy. Entonces dije, voy a estudiar arquitectura, me gustaba eso. No había arquitectura en la universidad, no había manera de que yo me fuera a otra ciudad a estudiar arquitectura, entonces no estudio eso. Entonces dije yo, pues, ¿qué estudio? Era muy bueno para las matemáticas, pero en un tiempo me leía mucho literatura, todo eso. Me gustaba mucho. Pero yo no voy a... Yo tengo un hermano mayor que estudió literatura, fíjate. Tú lo conoces. Pero estudió literatura por una desorientación vocacional. Él lo único que quería era una carrera que no tuviera matemáticas. Entonces dije, ¿qué estudio? Arquitectura no puedo porque no hay dónde ir. Es el TEC de Monterrey, carísimo. Entonces dije, pues, a la escuela de literatura, no hay otro. De letras. Ajá, y le pedí consejo a mi hermano mayor que había estudiado esa carrera. A César. A Roberto. Ah, Roberto es mayor que César. Es el mayor de todos. Mira, pues de todo lo que me vengo a enterar ahora. Sí, oye, que me disculpe, César. Yo creía que César era el mayor. Tercero. Roberto, Alfredo, César, Octavio, Nacho, Carmen Elisa y Saúl. Somos 7. Entonces, oye, Roberto, fíjate que quiero estudiar literatura. ¿Cómo la ves? Pues me dijo, pues mira, yo estoy en esa carrera, no la ejerzo. No te recomiendo, me dijo, porque vas a terminar de profesor del Cobach. O no tienen trabajo, de profesor del Cobach, como él. O pues como los otros que salen de letras, me dijo, ya sabes, ¿no? No me gustó, nunca me gustó ser profesor. Y dije, no, si voy a ser profesor, no. Y terminaste siendo profesor. Profesor. Y eres profesor también de nosotros, de todos los que... No, soy profesor del Instituto Norteamericano, ¿no sabes eso?
De Estados Unidos. Entonces dije, híjole, no, no quiero ser profesor del COBAE. No, entonces, ¿qué me queda? Muy bueno para las matemáticas, ingeniería. Para mí, química, imposible. Administración, no eran carreras para mí. Leyes, no eran carreras. Entonces, tengo dos hermanos mayores que estudiaron ingeniería civil. Que César le pregunté. Sí. Oye, César, fíjate que quiero estudiar ingeniería. No, me dijo. Ya somos dos. Aquí. Si vas a tener ingeniería, estudia una carrera que se complemente con ingeniería. ¿Cuáles hay en la ingeniería? Hay minero y geólogo. ¿Qué es el minero? Pues uno que trabaja en unas minas allá, en los cerros, en la paz. No, horrible, yo no voy a vivir encerrado, dije yo en un lugar, imposible. Y fui a la escuela y me inscribí en geología. No supe por qué, pero la estudié. La terminas. La terminé en 4 años, me titulé en cuanto terminé, fui buen alumno. Me gustó porque la geología, yo no lo sabía, es una interpretación histórica de la Tierra. Y ahí la entonces historia ahí, no ahí estaba, ya no sabía, porque tenía vocación para leer mucho de historia, entonces pues estudié, y después dije voy a estudiar otra carrera, una maestría, porque no me gusta, no me gustó pues eso de andar en el monte, yo tan delicadito y tan jotilachón que me hizo mi mamá muy consentido, no, pues andar en qué el campo. Qué linda las mamás, ¿no? Pues andar en el campo me hizo muy delicadito y dije no, esto no, y estudié una ingeniería, una maestría en ingeniería, bueno, volví a, y trabajé de ingeniero. Sí, siempre sí, he trabajado sí. De ingeniero civil, he sido director de obras públicas, sabes, ¿no? Pero ahí estaba mi vocación literaria. Hasta que un día dije, a los 40 años dije, intenté muchas veces escribir, hasta que a los 40 años, no sé, sería muy largo explicar cómo pasó, pero escribí mi primer libro. Pues me di cuenta que podía ser capaz de escribir un libro técnico. ¿Cuál fue el primer libro que escribiste? Se llama Manual del Impuesto Predial en Sonora. Ah. Porque okay. Fue cuando fui a dar el catálogo. Algo técnico, pues. Muy algo técnico, pero había que redactar. Sí. Y noté que empecé a tocar el piano como tocarlo, como con aquella facilidad. Una familiaridad. Sí, esto es lo mío, dijiste. Entonces, ya la hice. Soy escritor. Y a partir de entonces decidí ser lo que siempre quise ser a los 4 años cuando aprendí a leer y escribir. Y escribí, pues, mi primer libro. Y ya nadie me detuvo. Tengo 17 años y llevo 17 libros. Entonces, en realidad ahorita soy lo que siempre fui. No sé hacer otra cosa más que leer y escribir. No hago otra cosa más que leer y escribir. Yo pienso que eres un hombre entonces privilegiado, ¿no? Porque pues terminaste haciendo lo que en realidad quieres hacer, sí. Y quieres ser también, nací, ¿no? Y sabía. Eso es muy importante. Sí. Y yo te preguntaba eso lo de ingeniero porque pues, más o menos sabía que en tu familia había varios ingenieros. No, entonces... lo peor es que mi hermano menor estudió ingeniería civil también, el otro 3. Muy bien, Nacho. Y entonces es así como te vas enfocando a las letras y todo esto. A mí me encanta este libro que tenemos aquí. Tú eres un, me faltó decirles eso también, estoy platicando para quienes estén conectando apenas aquí con nosotros, con uno de los más acérrimos defensores, ¿está bien aplicada la palabra acérrimo? ¿Sí? Sí. Con uno de los más, pero fíjate cómo te lo voy a decir, con uno de los más acérrimos defensores del tocayo, de mi papá, de mi hermano, de mi sobrino nieto, y por si faltara uno más, una prima también se casó con un tocayo de este personaje y el hijo de él también. ¿Cómo se llama mi papá? ¿Por qué te digo que eres acérrimo defensor del tocayo de mi papá? Porque soy acérrimo defensor de José María Felipe González de Hermosillo y Chávez. Venga. Mejor conocido como José María González de Hermosillo, y Hermosillo pues es el que le digo. Así la es. Historia. A ver, platícame de eso, porque ya ves la polémica, ¿no? Que si por qué, que si quién fue, que si no, que si sí. Aquí está el defensor. Los pitiqueños, en la historia siempre hay mitos, desafortunadamente. Y los historiadores, pues, nos ocupamos. Yo soy enemigo de los mitos, ¿no? Que dicen que hay unos túneles, que dicen que Pancho Villa fue a la luna y lo regresó. Soy enemigo de eso. Y lo primero que escuché yo, cuando vine a los 16 años a esta ciudad, y pregunté, pues, ¿quién era? ¿Por qué se llamaba Hermosillo? Cuando le preguntamos eso a cualquier pitiqueño, que son los del pitic, siempre dicen, cuando uno les pregunta... ¿Y quién era? Casi al principio. Al principio. Lo acabo de volver a leer tu libro, ¿eh? Acá. Es una dice, frase. Dice, al autor le estoy diciendo en dónde está. Hace mucho sí, es una frase. Sí, ahí está. Me imagino que esa buscas. Sí, sí. Cuando uno les pregunta, ¿y por qué se llama Hermosillo? Y los hermosillenses dicen que, ¿y quién fue ese que ni siquiera estuvo aquí para que le pusieran su nombre a nuestra ciudad? Así empecé, así dicen
los pitequeños, ¿quién es ese? ¿Y quién es ese cabrón que ni siquiera estuvo aquí para que le pusieran su nombre a nuestra ciudad? ¿Qué hizo para merecerse? Ahora, y empieza, ahora lo sabrán. Entonces, hay que cuento la vida de él. Sí. Y digo, es eso. Y al final digo, pues ahora ya lo saben. ¿Qué pasa? ¿A alguien se le ocurrió la falacia de decir que por qué Hermosillo le pusieron el nombre de ese Felipe González de los Ríos si ni siquiera estuvo aquí? ¿General es... o...? No, mariscal de campo, mucho más. Okay, y dice la gente, esa es una falacia porque pues ningún héroe en ninguna parte del mundo tiene que haber estado en un lugar para que le para necesariamente, pues sí. No, no. Miguel Hidalgo estuvo aquí, hay muchas calles. Morelos tampoco estuvo aquí, hay muchas calles. Juárez no estuvo aquí. ¿Y este José Martí no estuvo en Hermosillo y ahí el mundo tiene su nombre. Sí. Esa es una falacia muy regionalista que refleja, con todo respeto, pues una brutal ignorancia. Ignorancia. Porque les pregunta, ¿quién fue González de Hermosillo? Nadie, no tienen la más remota idea quién fue ese señor, y reniegan de ese señor porque no estuvo aquí. Y luego, pero lo peor del caso, dicen, es que llegó solamente a Sinaloa y ahí lo derrotaron y se fue. San Ignacio Piaxtla. ¿Pero quién lo derrotó? Pues los mismos sonorenses, pues los de aquí. Y nadie reflexiona que era un libertador que mandó... Que venía hacia acá. Lo mandó Miguel Hidalgo, que viniera al noroeste a liberarnos del yugo español. Y los españoles, los sonorenses, fuimos y lo encontramos y lo derrotamos y lo corrimos. Malagradecidos, y venía a liberarnos... Y lo derrotamos y dicen, es que ni siquiera estuvo aquí, pues si no lo dejamos llegar. Y aquí viene la historia de él, todas las batallas que ganó. Y piensan que nomás vino, lo derrotamos allí en San Ignacio Pérez y se fue. Lo que no saben es que es el segundo insurgente más longevo de la historia de la independencia de este país. Duró 8 años luchando a la independencia, libró más de 200 batallas. Pero desafortunadamente, por las circunstancias de la historia, no es el más famoso. Pero cuando terminó todo, dijeron, vamos a ponerle los muchas ciudades y pueblos, más villas Iturbide, del país, más que todos. Más que todos, sí. Y lo luchó contra Iturbide. Y en el furor de la independencia, pues había que honrar a los héroes. Pues muchos estados cambiaron de nombre. Y a González de Hermosillo, allá muy lejos, a donde iba y a donde lo mandamos, hay una pequeña villa que se llama Villa del Pitic. Vamos a ponerle eso. Nunca se imaginaron que iba a ser tan grande Hermosillo, capital del estado. Fíjate nada más, sí. Por eso entonces, la ciudad de lo que debemos de hacer es honrar, tenemos el honor de que ese súper insurgente, que el único que lo conoce soy yo, que escribí la historia. Y yo porque leí tu libro. Y algún otro que haya leído mi libro. Entonces, no saben a qué se refieren, pero uno les pregunta y vuelven a decir lo mismo. Y además, no es la única... ¿Cómo te quiero decir? Polémica que hay alrededor de él, de que si por qué, que si fue o no fue, sino desde el lugar donde nació, también de pronto estaba embarullado por ahí, que si nació aquí, no, nació acá, se lo pelean aquí, se lo pelean acá, o sea, como Álvaro Obregón, pues que nació en Ojo y no lo pelean los de Guatabampo, pero bueno, eso fue un paréntesis. Pero entonces él también, ¿verdad? Estuvo como rodeado. Siempre hubo un misterio donde había nacido y un misterio donde murió. Curiosamente, en Jalisco, 5 municipios se pelean el derecho de decir que nació ahí porque se sienten honrados de que pues, es un gran personaje allá. Cuando yo estaba escribiendo este libro, curiosamente, estaba en ese proceso, me comuniqué allá con algunos historiadores locales de Jalisco, y fue en ese momento, cuando yo estaba escribiendo el libro, que se encontró el acta de bautismo. Y nació en Zapotlán el Grande, Jalisco, hoy llamado Ciudad Guzmán. Nació de casualidad ahí. Sí, ¿verdad? Porque su papá los papás andaban por ahí, ¿no? Comerciando y cosas de esas. Y en ¿no? los Altos de Jalisco, que era donde él, su familia era originaria, pues ahí dicen, nació aquí, Zapotlán el Grande, y en este, en Zapotlanejo, en como 5 municipios. Pero no, ya les ganó Zapotlán el Grande, y se sienten muy honrados de él. ¿Cuándo murió? Tampoco se sabía. Y resulta que hablé con el cronista de León, creo, para preguntarle que sí que sabía, y me dijo, acabamos de descubrir un documento donde dice que había muerto tal de 1808 en tal lugar. Entonces, ese libro es el primer libro que tiene seguro dónde nació y seguro dónde murió. La veracidad. Y ya de esos libros allá hay muchos en Ciudad Guzmán, que ya lo mandé para allá, me lo pidieron. Oye, Nacho, eres entonces un cronista nato, te estoy viendo yo, ¿no? Cronista debe de venir de cronos, de tiempo, de cosas así, ¿no? Pero voy a preguntarte, ¿por qué o para qué es importante que una ciudad cuente con un cronista? ¿Cuál es la importancia de eso? Un municipio.
Soy el cronista municipal y tengo que repetirlo cada vez. Cronista municipal. Y el presidente es presidente municipal. A ver. No de la ciudad, del municipio. A ver. El municipio es el territorio geográfico. Ahí entra el ingeniero. Y hay una cabecera, ¿sí? Y hay una cabecera, cada municipio tiene una cabecera, digamos, de capital. Okay. Cabecera, la cabecera del municipio de Hermosillo se llama Hermosillo. Pero Hermosillo abarca desde San José de Gracia, Pesqueira, y hasta Quino, hasta Punta Chueca, y tiene más de 1,000 comunidades. Y entonces tú eres municipal. Hay que estudiar la historia de Quino, la historia de los Seris, la historia de la calle 12, todos los pueblos importantes y ejidos ahí de la costa, el Sapo, que está para allá, que es tan antiguo, el San José de Gracia, que está aquí, y que pocos hermosillenses conocen. El presidente es el presidente de todo el mundo. A mí me tocó conocer, por ejemplo, nada más por Asociación de Ideas, San Bartolo. Qué cosa tan bonita, ¿no? Viajar para allá, sí, conocer, porque pronto no vamos a visitar todo eso. Me tocó cuando anduve en lo del... Instatura en ese entonces. Las bibliotecas. Y la biblioteca, sí. Y me vine fascinada. Fresco, alto. San Bartolo, San Bartolo está cerca de donde nació el antecedente de Hermosillo, la Santísima Trinidad del Pitiquín, en el vaso de la presa. A ver, ahora sí, ¿qué traes ahí de sombrero? Acá, ¿de aquel lado, En el sombrero, esto que ven aquí es una pintura de un dibujo que hizo... Sergio. No. John Russell Bartlett hizo este dibujo. Bueno, sí. John Russell Bartlett hizo ese dibujo en 1852. A ver, ¿quieres que lo acerque? No, y es la primera imagen hasta ahora conocida de Hermosillo. Es la imagen más antigua, entonces. Sí, conocida. Tal vez haya otra, pero no hemos encontrado. Primero de enero de 1852 la dibujó John Russell Bartlett, un dibujante que andaba por aquí de explorador. Y es un dibujo hecho desde el Cerro del Mariachi, del Cerro de la Campana, donde se ve la iglesia del Carmen y las casitas que había, y el parque, y la Alameda, hoy conocido como Parque Madero, que era el lugar del bosque suburban, si es que se puede llamar así. Y este es el que pintó, ¿quién lo pintó? Marta Betanzos. Un apellido muy navajoense, muy del Mayo. Sí. Bueno, sí, aunque ellos en realidad son originarios de por allá, ya los grandes, pues, vienen de Chiapas. ¿Los Betanzos? Sí, sí, don Jerónimo Betanzos, abuelo de la pintora. ¿Y qué es del Betanzos, de sombreros? Del Betanzos y de la Maritza y el de este que estuvo con nosotros en la prepa. Betanzos. Tienen que ser parientes porque es una pintora. Maritza, no me acuerdo el nombre de Maritza. Maritza Betanzos. La Eli Betanzos, sí me acuerdo de ella. La Eli es su tía. Y el Nicolás Betanzos. Nico, de la prepa. Ah, caray, ahora sí me agarraste fuera de base. No te juntabas con los pobres de la generación, yo creo. O ellos no se juntaban conmigo. No, es que tú eras del Gajío, ¿de acuerdo? Sí, yo soy egresada. ¿Sabes quién nos está viendo? Saludos a nuestra amiga Clara Leticia Sanz. Ah, mira, Calicha, diles a los de nuestra generación que sintonicen. Sí, que se pongan el sombrero junto con nosotros, ¿verdad? Sí, claro, sí. Los compañeros de la prepa que estamos en el chat. Así es, aquí estamos. Entonces decíamos, pues, que sí es necesaria la figura del cronista en los municipios, porque ¿cuántos cronistas hay aquí en Sonora? ¿Tú perteneces a una asociación? Sí, Asociación de Cronistas, pero hay 72 municipios, no todos tienen, debe haber unos 40 y tantos cronistas. El cronista, recordemos cuando estábamos en la secundaria, que nos mencionaban a aquellos cronistas que venían con Hernán Cortés, que narraron lo que vieron. Cuando el rey enviaba, cuando se descubrió América, y el rey enviaba una expedición, envió... Los juglares. Esa es otra cosa. Enviaba, cuando venía Hernán Cortés, cuando enviaba cualquier exploración al Nuevo Mundo, mandaba al explorador, al conquistador, un tesorero del viaje. Unos piensan que nomás salían así porque querían, no, había muchas reglas. Un cura, un tesorero y un representante, un oidor del rey y un cronista. Tú vete para allá, acompáñalo y escribe todo lo que veas. Narra, escribe todo lo que veas, porque todo lo que viene era nuevo, lo que vayan descubriendo. Ser el narrador, pues sí. El narrador. Entonces de ahí les llamaron a esos cronistas. Y hay muchos. Esos cronistas escribieron lo que vieron cuando llegaron al noroeste, acá donde estamos, venían estas expediciones.
los indios los atacaban y todo eso, y venía alguien, un cronista que estaba escribiendo. Baltasar de Obregón fue el primero. Ajá. Entonces, ellos escribieron y esos... Iban documentando la historia, pues. No, 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 el presente. Vamos caminando por este lugar. Sí, sí, pero me refiero a que hoy quedó documentada por la historia gracias a todas esas personas. Exactamente, esos cronistas dejaron eso escrito, se hicieron libros, y gracias a ellos, hoy, en el futuro, en el presente, podemos saber lo que pasó. Sí, entonces, era un oficio. El cronista de las Indias se llamaba, ¿no? Uh-huh. Y después empezó a haber los cronistas locales, y finalmente, hoy en día, el cronista es eso. El cronista debe narrar y hacer una crónica anual de todo lo importante que sucedió en el año del municipio. Por eso debe ser testigo el cronista de todo. Ese es por principio, para que dentro de 50 o 100 años las otras generaciones sepan, se enteren. Sepan. En Hermosillo ha habido cronistas, hay dos o tres. Por ejemplo, don Fernando Galás, un señor que se le ocurrió escribir por allá en los años 40. ¿Sí? Y escribió dos libros que son la base fundamental. El señor Contreras, que escribió aquellos años, y gracias a ellos, y gracias al Cuervito Zamora, son los tres o cuatro cronistas. Hubo viajeros, 1800 y tanto, 1800, desde siempre, y han descrito Hermosillo, la ciudad del Pitic, la villa del Pitic, todo han descrito, y gracias a ellos conocemos. Los cronistas escribimos el presente para el futuro. Aquí en Hermosillo, en especial, aquí en el municipio, no ha habido mujeres cronistas, ¿verdad? Pero sí hay en la asociación, sí hay cronistas, sí, ¿verdad? Muchas. También, ¿sí? Sí. Sí, porque muchas profesoras de vocación natural, sí, muchas. Y muy buenas, por cierto. Uh-huh. Aquí hemos tenido también, continuando con lo que a quienes estás citando, yo pues a los que conocí son de don Gilberto Escobosa, que en paz descanse hacia acá. Fue el primero. A don Gilberto, después... José Rafael Aguirre, luego otro Rómulo, paisano, José Rómulo Félix Gastelum, y ya posteriormente estás tú, ¿no? Te voy a decir una curiosidad. A ver. Ninguno nació en Hermosillo. Con perdón, y dos, tres de ellos. Lo bueno es que estamos platicando tú y yo. Somos cuatro, tres de ellos estamos registrados en el Mayo. Ah, sí. Pues Rómulo, tú. Alamense. Don Gilberto Escobosa fue registrado en Abojoa. Ah, era sí, hermosillense, sí, no de familia hermosillense, nació aquí, pero lo registraron. ¿Seguro? No. Claro, lo registraron en Abojoa, tengo su acta de registro. Fíjense, nada más yo preguntándole al cronista, ¿no? Que si está seguro de algo de la historia. Y José Rafael Aguirre del Valle del Fuerte, que es de la misma región del Mayo. De los Mayos también. Bueno, pues, curiosidad. Así es, sí. Muy bien. Y ahora pues ya estamos acá en Hermosillo, ya nos vamos acercando. Bueno, yo soy un hermosillense de hecho, pues llegué a los 16 años, tengo 42 años viviendo aquí. No conozco más mundo. Habíamos quedado que no íbamos a hacer así como que mucha relación de fechas con edades. Vamos a dejarlo así. Fíjate que... Bueno, he pasado, tú sí, yo no. He pasado la mayor parte de mi vida en Hermosillo. En Hermosillo. Sí, pues debo decirlo, conozco más Hermosillo que... No. Otro cronista que yo he tenido el gusto de conocer y que me encanta también cuando escribe, leerlo y todo, es el cronista de Navajo. ¿Todavía es el cronista de Navajo? Sí, don Manuel Hernández. Desafortunadamente ya está un poco mayor y por malito de salud. Los tres años que yo trabajé en Navajo, el 94-97, me la pasé, pero pegado a él y le absorbí todo lo que pude. Sí, es una gran amistad. Me prestaba libros, leía mucho. En ese tiempo yo tenía 34 años y andaba en eso, en ese furor de aprender. Y ahí hice una gran relación con él. Y qué importante también es, me imagino yo, eso que acabas de decir, de que los cronistas sean compartidos, pues, que se desprendan de sus conocimientos. Por ejemplo, cuando Violeta, mi hija y yo íbamos a platicar con don Gilberto Escobosa, eso era un encanto porque desprendido siempre, compartiendo todo. Es que esa es la función, ¿sí? La función es saber aprender y dar. Y si no, pues entonces quédate, ¿para que te quedas encerrado ahí de amargoso? Pues si se trata de enseñar y transmitir. Nuestra amiga Irma Godoy, otra familia de allá. Otra historiadora, ¿no? Familia totalmente vinculada. Sí, 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 a los Lagarda, sí. A los Gutiérrez también. Sí. Gente, bueno. Familiaridad estrecha. Querida de todo corazón. Nos pregunta, ¿cuál es la diferencia, si es que hay, entre historiador y cronista? Bueno, es que el cronista, como dije, debe describir, narrar el presente, dar fe de lo que sucede en el presente para narrarlo, lo que es importante para el futuro. Y al mismo tiempo es un, y así dice el reglamento, un custodio, defensor de las tradiciones, culturas
del municipio. Uh-huh. Indígenas, la comida, las tradiciones, todo. Uh-huh. Es un custodio y defensor. Y también, pues, tiene que hablar del pasado, de la historia. Uh-huh. El historiador es el que se dedica exclusivamente a estudiar el pasado, uh-huh. la historia. Yo no soy historiador, pues ya dije, pues soy geólogo con maestrías en no sé qué cosa, ingeniero, no sé qué producto cosa. Producto de la desorientación vocacional, eso me encantó. Pero fui a dar hasta Europa y soy profesor de un instituto norteamericano de Harvard, de América Latina, ando en otro mundo. Ya se han dado en Colombia. En todo América Latina estudiando. Yo soy como Clark Kent, como Superman. De ¿Y te día, pareces con eso? De día soy Clark Kent y de noche soy Superman, me disfrazo. Wow. Tengo que trabajar como ingeniero, tengo que... he vivido y vivo de eso, y cronista es una opción. Entonces, no soy historiador, soy historiador arapajo. Entonces, los historiadores... ¿Ven por qué lo invité? Los historiadores universitarios, ellos se dedican al estudio con toda la formalidad. La única ventaja que yo tengo como historiador aficionado es que como he estudiado pues, mucho, pues conozco el método científico, el método para... y lo aplico, no soy tan... tan didáctico. El que aprende solo, se me olvida la palabra. Empírico. No soy tan empírico. Ajá, conozco la metodología de investigación, okay. La aplico, el método científico, todo eso, pues por eso me resulta fácil escribir. No sé qué. Ella es aficionada, la Irma, que sí, Irma, sí, claro que sí. Va a terminar siendo cronista en Navojoa. Muchos saludos. Ojalá, no, pero ella vive aquí. No sé qué preguntarte, no porque desconozca qué preguntar, sino porque tengo tantas cosas que quisiera preguntarte que no hay, bueno, más bien no sé por cuál decidirme. Por ejemplo, a mí me encanta leer los relatos que nos hace Nacho Lagarda sobre momentos de su infancia. Sé que ya lo publicaste y que lo subiste, pero platícame de aquella vez del avión que llegó, que bajó, y por qué has solicitado que cuando mueras quieres que esparzan tus cenizas. Sí. A ver, platícanos, bueno, esa historia me tiene a mí fascinada. La primero que la productora me ofrezca agua. Agua, por favor, exigente, sí, dijo sí, que, sí. Dijo que le podía sí, que estamos en vivo y que puede entrar y todo. Mira. Ahí está el vaso, sí, gracias. Tú me preguntaste ahorita por qué eso de que me siguen y atractivo y eso. Cuando yo quería ser escritor, yo no sabía cómo escribir, no podía. Lo único que sabía y me daba cuenta... cuando yo era funcionario público o empleado del gobierno en el área técnica, a mí siempre me pedían que redactara los oficios. ¿Por qué? No sabía que se daban cuenta que sabía redactar. Que sabía. Y secretarios me pedían que yo redactara. Siempre el día de la madre, el día del deste, un mensaje en Navidad. O redactar oficios. Cuando había dificultades para hacer un oficio... Yo tengo tres hermanos que son ingenieros civiles, me van a perdonar, pero son los ingenieros civiles, tienen la sensibilidad de un tractor, de un D9. Uh-huh. Y yo viví siempre entre ingenieros civiles, trabajé pues, y me pedían que redactara los oficios. Y yo no sabía que se daban cuenta que lo hacía. Pero yo quería escribir, narrar una historia, un cuento, y lo intenté y no podía. Hasta que pasó eso a los 40 años. Pero cuando estaba en esa trance y le pregunté a Gerardo Cornejo, el gran escritor sonorense, en una cena, yo quería conocerlo y me colé en una cena con él y estaba platicando con él, y un anfitrión le dijo, a ver, Nacho, cuéntale a Gerardo, como me contaste a mí, cómo fue que conociste el mar, que no lo he escrito, no he tenido tiempo de escribir cuando yo conocí el mar. Uh-huh. Y se lo platiqué en una hora. Lo que pues, se puede platicar en 5 minutos. Pero es que les pues debe haber detallado, la descrito. El detalle del... Sí, me imagino cómo se lo haces de haber platicado. Claro, una hora. Me encantado estar y ahí puedo, y de aquí a Navojoa, 3 horas o 4 horas de viaje, puedo platicar. Pues, y quienes lo han leído saben que es verdad todo lo que está diciendo, que no está fanfarroneando, que no está así como que presumiendo, es que no, así escribe. Soy claridoso. Rico, rico escribe. Y me dice, y se quedó impresionado y me dijo, es que yo quería saber, que yo vine aquí y le dije para que me diera un consejo, pues imagínate quién era él y yo nada, un consejo de cómo escribir. ¿Y qué te dijo? Se me quedó viendo y me dijo, pues muy fácil, me dijo, si ya escribes. No, le dije, si nunca he podido escribir nada. No, me dijo, escribe como platica.
Usted se quedó encantado que en una hora le platicara lo que se cuenta en 5 minutos. Y Escribe para que como se haya quedado una hora escuchándote, el eso gran ya, amor. Ya es un. Bueno, voy a seguir siendo bastante fantoche sí, con sí, eso, sí, porque, sí, me, sí. Porque entonces se, dije, es cierto. Bueno, eso es lo que me dijo. Y ese es el consejo. No he tomado un curso de escritura nunca en mi vida, ni un minuto. Uh-huh. Y empecé a escribir como platico. Entonces, ese es el secreto. En mí, que dicen que soy muy ameno y pues muy atractivo. Pues es la fórmula, porque el se llama secreto el ya, estilo. No, ya, ya lo Se compartiste, llama, es la se llama el fórmula estilo, tuya. es el estilo. Sí, claro. Entonces, después escribí un libro, el más famoso, digamos, que he escrito, que se llama El color de las amapas. Sí, excelente. Él lo leyó, Y el tema y Gerardo lo todo, leyó sí. y se convirtió en mi fan. Increíble. Él decía que me admiraba a mí porque yo escribía mejor que él. Entonces, siempre me dijo, ¿no? Y eso me llamó, oye, Nacho. Y la mayor satisfacción que viví de eso fue que nos hicimos grandes amigos, él y yo, ¿no? Y él decía que él me admiraba a mí y al revés, pues, y es el escritor, era él. Y un día, por eso cuando él murió, escribí un artículo que se llama Gerardo Cornejo tiene la culpa. Es ese, ¿no? Cuando murió. Y un día, ya para terminar esto y contarte los aviones, un día fui a un evento allá al Colegio de Sonora y iban a poner su nombre en la biblioteca. Era un montón, un mundo de gente. Y fui, pues era mi amigo. Y cuando llegó, se va directamente y me abraza y me dice, Nacho, me dice, tengo algo que decirte, enfrente de todo el mundo. ¿Qué pasó? Le dije. Voy llegando de Italia, me dijo. Y fui a presentar mi libro, ese sí que era un libro famoso, La Sierra y el La Viento, Sierra en del italiano. Sí, sí lo Y leí. me dijo, fíjate lo que me pasó en Roma. El ministro de Cultura de Roma me dijo, pues, fue al evento, y me dijo, usted viene de México, ¿no? Así, de casualidad no conoce usted a un escritor mexicano que se llama Ignacio Lagarda. Y me le quedé viendo, dijo, sí, le dijo, es mi amigo, le dijo. Felicítelo de mi parte, acabo de leer su libro, El color de las amapas, y dígale que me encantó. Y dije, ¿y por qué ese señor? ¿Qué tiene que ver? Ese señor era periodista en su vida anterior y había estado en México como corresponsal y hablaba perfecto español. Alguien de México le regaló y le mandó el libro a Italia. Imagínate lo que me dijo Gerardo Cornejo, el que me dijo, escribe como platicas y vas a ser un gran escritor. Y Me allá va traía la él. noticia y me dijo, bueno. Esa es la historia de por qué. Pero yo guardando la, por supuesto, las debidas proporciones, también te voy a contar que en una ocasión, ahí en Palacio de Gobierno, me tocó atender a unas personas que vinieron, bueno, he recibido de, pero si mal no recuerdo, era una persona de Baja California. Y platicando también en algo salió a la plática, que si cómo se llaman los árboles, que acá, que las amapas, no sé qué, y me preguntó también. Hay un libro, El color de las amapas. Esta persona, para no hacerte más largo el cuento, me dijo que él había, que él era un niño cuando pasó todo lo que tú narras en el libro y que él tenía muy presente todo eso y que había leído, por supuesto, tu libro y traía muchas ganas de conocerte en esa ocasión. No se dio el momento, pero por supuesto que a mí también me dio mucho orgullo que alguien me dijera, es que vengo aquí a Sonora y quisiera conocer a Ignacio Lagarda. Sí, me he pasado cientos de veces, Sí. me comunican por correo, me buscan. Eso ya es mucho vanidad, ¿no? Siente uno ya se siente artista. Pero lo que pasa es que uno no sabe las consecuencias que puede tener lo que uno escribe. Y me ha Claro. tocado de que me digan, no, oye, quiero que usted una vez dijo o escribió tal cosa y yo no me acuerdo. Pero a ver, te platico lo de los A ver aviones. si sí, Ya estás como la compártelo, Adela Micha viendo el sí, pues teléfono no cuando es que está te la están entrevista. mandando, mira, abrazo al cronista de su amigo. ¿Sí? Jumentino, pero lo manda Ismael Ontiver. Sí, me quedé, no supe si decirlo o no. Dice Jumentino dice. Jumen. Sí, dice Jumentino. Es Ismael. Sí, dice Ismael, Ismael Sí. Ontiveros, por eso Lo yo hasta quiero ahí me mucho había a quedado. Ismael, lo quiero muchísimo, mi amigo. Jumentino de Jumento era el secretario Sí. particular de Don Poncho, aquel personaje de Sí, las sí, sí. caricaturas Por de los eso me viejitos. quedé. Dice Jumentino. Muy bien, Ella sabe también que lo Lázaro quiero mucho. Grimaldi, nuestro amigo Lázaro. Saludos al buen Ignacio Lo, Lagarda. híjole, Lázaro me ha hecho Y un muchos abrazo para mí. Ay, videos. me colé, me mandan también un abrazo a mí. Abrazo, Lázaro, por supuesto. Gracias. Felicidades. Alma, mira, desde Nayarit nos están viendo. También nos están Muchas viendo desde la gracias. Ciudad de México. Ah, En mira, Navojoa, por qué supuesto, nuestra famoso. amiga Alicia Medina también nos está viendo. Cecilia Toscano, Aleolay. Carmen Escamilla, que está viviendo ahora, creo que vive en Cuernavaca, Morelos, por allá, también nos está viendo. Ándale, mira. Saludos, señorona, pues yo creo que me dicen algo, Sí, ¿no? claro. ¿Verdad? Sí. Sí. Me vas a disculpar, pero eso es para mí. Saludos, se le extraña, me dicen, yo también te extraño. Ah, mira, nuestra amiga Adena, claro.
Excelente e ilustrativo libro del maestro Ignacio Lagarda Lagarda. ¿Quién? Ya lo leyó, quiere ¡Wow! decir. Muy bien. José Humberto Anaya, saludos. Excelente invitado, felicidades. Ah, ahí esa de excelente invitado, felicidades, es la hija que yo te conté que alguna vez tú la Fíjate que no comportaste. sabía Mira eso. que viene. No sabía. Ok, viene lo de los aviones Bueno, para pues yo terminar. nací, tú sabes que nací en San Bernardo, un pueblo en el municipio de Álamos, en la sierra, al lado este de Álamos, pegado a la sierra de Chihuahua. Pues mi apellido y mi familia es de origen chihuahuense. Nací en la frontera con Chihuahua. Bueno, nací en Sonora, pues porque venían de Chihuahua, al pie de las montañas, en la Sierra Madre Occidental. Pues allí no había nada, ¿no? Ni electricidad, ni agua. Es un pueblo marginado y en ese tiempo, pues más. Ahí era yo niño, no conocía nada. Pero curiosamente, conocía poco de la modernidad, pero allá el avión era y sigue siendo el transporte más común por lo difícil de la sierra. Entonces viajaban de pueblo en pueblo, rancho a rancho, todo a través de avión. En avionetas. Avionetas, sí. Avionetas, sí. Era más fácil andar en avioneta que en un carro, porque si no a caballo. Entonces, todavía existe eso, todavía existe el transporte. Y un día, pues era muy pequeño yo, escuché pues un escándalo en el pueblo, y voy a hacerlo corto esta historia, si no busquen ahí en el internet. Y fuimos al aterrizaje, a la pista de aterrizaje, al taste. Pues ahí vamos corriendo, yo me acuerdo que es como me fui a la vía del pueblo y yo no sabía, no conocía un avión, no sabía qué era eso. Todo el mundo dijo que viene el avión. Viene Martín Bochinich, que era el piloto que voló toda su vida en aquella parte de la sierra, conocidísimo, que muy bueno para volar y conocía muy bien todo, tan famoso que decían que era capaz de aterrizar en una moneda de 20 centavos y le sobraban 10, 5 centavos. Aunque fueran era las monedas decir, de 20 de antes, él ¿no? Aterrizó en todas las pistas habidas y por haber, y nunca le pasó nada. Y luego voy a contar una anécdota con Martín Bochinich. Entonces, me voy a emocionar, ¿eh? Entonces, pues llegamos todos. Yo había visto carreras de caballos ahí, pero de repente dicen, ahí viene, y que escucho el ruido y que viene aquella cosa volando. Pues sí, bueno, fue. Pero para un niño que va a ser escritor, eso es fantástico. Claro, sí. Eso es motivo de inspiración. Y mis hermanos dicen, ¿por cómo que te acuerdas de eso? Si no, pues no observaba. Y yo sí. Y que va llegando y bajó aquella cosa extraordinaria para mí, el avión. Y vi que pasó aquel hombre con vestido, no se me olvida la camisa blanca. Y pasó la avioneta, un ruidajo y tierra, y regresó y se paró. Los chamacos de pueblo metiches ahí, ¿no? Se bajó aquel ser humano de, pues, no sabía que existían las naves espaciales, pero no podía explicar qué era aquello. Y se bajó con su pantalón de caqui, se bajó, abrió una puertecita, bajó unas cajas, las dejó. Y venían unas personas ahí en el avioncito, veía las cabecitas. Perdón si estoy con la boca abierta, pero así me tiene. Habló con don Hermenegildo Sanz, que era el dueño del avión, traía asuntos a dejar. Pues yo me quedé impresionado y se despidió. Y de repente que vuelve a prender la vuelta y echa un regalo hacia todos, se va hacia la pista y sale y se va para la sierra. Yo pregunté, dije, ¿de dónde viene? De Navojoa. Yo no conocía Navojoa, ni sabía que era Navojoa. ¿Y a dónde va? A Chinipas. Chihuahua. Sí, había oído hablar de Chinipas porque mi papá y mi mamá son mi familia de China, no sé ni qué es, ni conocía. Y se fue, jamás se me olvidó. Entonces, pues me quedé con esa impresión, me llamó mucho la atención, una de las cosas. Pero después, siendo en Abojoa, nos fuimos de vagos, mi primo y yo, mi primo Mayo Figuera quería ser piloto desde jovencito, ¿te acuerdas? Y fuimos a Las Bocas. En Semana Santa, y había una pista en Las Bocas, y había los pilotos de aviones que paseaban. Sí, entonces fuimos, Mayo quería ser cobraban piloto. Por pasear. Cobraban, claro. Cobraban por pasear. Entonces, ¿cómo le hacemos para...? No podíamos. Entonces, trabajamos, nos metimos ahí para trabajar, limpiando, haciendo mandados a cambio de un paseo. Entonces, pues yo tenía como unos, yo creo que unos 13 años. Y dicen, bueno, dijeron, pues ya les vamos a pagar, dale. Todo el día trabajamos ahí de chalán y nos paseamos. Por primera vez me subí en un avión. Avioneta. Nos subieron, imagínate la sensación, y bajé. Me quedé con esa idea, y Mayo fue piloto, se fue a estudiar Chihuahua, fue piloto, él se agarró ese mundo, y se estrelló en el avión, se mató mi primo exactamente cuando terminó de la carrera. Eso me quedó impactado, porque él me había prometido que me iba a llevar a cualquier parte. Entonces, después, pues ese era hasta entonces mi mundo. Hasta que llegué aquí, pues estudié, terminé la carrera, y no creo qué año fue que volé por primera vez en un avión de línea. Entonces,
Pues tú ves, el artículo habla sobre mi relación con los aviones. Y ya volé en un avión, imagínate la emoción. Y bueno, de entonces para acá he volado, no sé cuántos, N veces, como se dice. no sé cuántos kilómetros en mi vida. Me hice un experto en viajar solo, aeropuertos, es mi mundo. Volé mucho, he volado mucho. Tanto que me enfermé de la espalda por tanto volar, viajar. Pero no te hubiera gustado a ti ser piloto, no, 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 nada más, no, nada no, más, no. Yo soy un escritor que pasajero, estoy volar. narrando mi relación con esas naves. Y cuando, una vez que, bueno, cuando viajé por primera vez y pasé el océano y no podía creer, pero cuando yo venía una vez de México en la noche, espérame, no conté lo otro. A ver, Cuando yo era niño, pues vivíamos, no había que hacer en las noches, eso me encantó de tu no narración. vivíamos en dormíamos en el patio en tiempo de calor, en un Sí, catres. viendo el cielo. Veíamos el cielo, no había televisión, no había nada. Nosotros nos entreteníamos viendo el cielo y mi mamá nos ponía a competir para que viéramos y competiéramos entre los dos quién encontraba primero un avión o un satélite. Pues Entonces sí. sabíamos distinguir lo que era satélite y lo que era avión. Y ese satélite era un satélite que pasaba como a las 8 de la noche, era el Sputnik. Eso lo supe después. ¿Qué tal? ¿Y por qué pasaban esos aviones? Porque ahora sé que es la ruta que va de México a Hermosillo y a Los Ángeles. Pasan exactamente por arriba de San Bernardo. Nosotros veíamos, yo le preguntaba a mi mamá que si eran eso, y me decía que eran aviones. ¿Y qué son los aviones? Pues unos aparatos como los carros que vuelan. ¿Cómo vuelan? ¿De dónde vienen? Pues de México. Ay, ya ¿Pero me estoy qué es México? Pues no emocionando. tenía la menor idea que era México, no conocía ni Navojoa. ¿Y a dónde van? Pues a Los Ángeles o no sé dónde. Pero, ¿de ¿De qué dónde? es ¿Y todo para qué eso? vienen y de dónde vienen en esa cosa? Yo no sabía que existían las naves espaciales ni eso, ¿no? OVNI no existía. Porque me decía, ¿cómo puede ser que unos seres humanos ahí arriba van de un lugar a otro? Y mi mamá decía ahí que no chocaban porque había carreteras. Bueno, era imposible para esta mente de niño decir de dónde vienen, para qué van y para qué viajan, pues, ¿para qué van? Si yo nada más había ido a Tepopa, a caballo, 2 días de camino, pues, ese era el mundo que yo conocía, ¿para qué van tan lejos? No podía entender eso. Entonces, cuando yo volé una noche como pasajero de México Hermosillo, yo dije, vamos a pasar por San Bernardo. Oh, qué Es la vuelta, es la bonito. línea. Entonces me asomé y dije yo, de noche dije, ¿dónde estará ese niño que me está viendo en este momento preguntándose lo mismo? Y Ay, ahora no, soy ay, yo el que estoy arriba, pues. qué bonito. Entonces, esa es mi relación con los aviones. Mi mayo murió, viajé y cuando yo viajé entendí de dónde venían y de dónde iban y por qué venían. Por fin, cuando yo me convertí en viajero, en adulto, en un adulto viajero. Ese es el Y significado. también entendiste la sabiduría de tu mamá, de cómo No, te porque mi explicaba mamá, ella, sí, claro, pues, ella, ¿no? ¿cómo le Sí, explicas a un sí, sí. niño esas preguntas? ¿Pero por qué? ¿De dónde viene? Y sabíamos distinguir, y mi mamá era la juez, y decía, allá viene, Satélite, un avión. no, mi mamá es avión, Avión. perdiste. Y mi mamá, pues, yo digo ahí muy literariamente que mi mamá era la juez porque ella tenía más experiencia que nosotros, porque ella había vivido en Sahuaribo, en la Sierra Alta, donde era. Y como ella sabía más, porque ella había vivido más cerca del cielo, tenía más capacidad para distinguirlos. Yo decía, pues ella es más alto, pues ella sabe más porque los ha visto más cerca El pensamiento mágico de los niños, ¿no? de los Sí, niños. claro, Y ahora lo describo sí. así. Entonces, Que lo sigues manteniendo ese sí, pensamiento claro. mágico, Y sí. ahora, entonces, ahora digo que yo quiero que cuando me muera me hagan cenizas. Dicen mis hermanos que qué caro les puse. Hay pilotos que me han ofrecido hacerlo. ¿Ah, sí? Sí, y me dicen que ellos lo van a hacer. Que me hagan cenizas y que me tiren en San Bernardo, en Navojoa y en Hermosillo. Dale. No quiero tener tumba, no quiero tener un nicho. Y a ti te responsabilizo que suceda eso desde ahora en adelante. Que les hagas a mis hermanos o los obligues. Ups. No quiero que haya un lugar donde me vayan Creo que a César ver no me va a rezar. hacer caso a mí después de que dije que era el mayor. Pero espérame. Muchos años después, escribiendo el libro ese del color de las amapas. Uy, te están viendo en todos lados, Nacho, perdón, en Tijuana, aquí en Hermosillo, en San Isidro, te están viendo. Pues muchas gracias. Wow, qué bárbaro, ¿eh? Qué acertada fue mi decisión de invitar. Ay, sí. Mira, te estoy subiendo el rating. Qué bárbaro, sí. Desde Colorado también te están viendo. Ah, Ok. ese debe ser Conrado Quesada.
No, fíjate que te falló, es nuestra amiga Ana Ah, Luisa mira. Bernal Rodríguez, Allá está vive allá. Conrado, pues muchas gracias. Entonces, cuando yo escribí ese libro del color de las hamacas, me pasó algo curioso porque uno de los involucrados, uno de los personajes de mi libro se llama Martín Buchinich. No voy a contar la historia de ese libro, léalo, El color de las hamacas, está Sí, muy bueno digital, está, hay que sí. decirles ahí dónde está para que lo bajen. Entonces, y trata de un asunto de la guerrilla en Sí. Sonora. Cuando yo estaba escribiendo el libro, dije, yo pues necesito entrevistar a Martín Buchinich, Martín. que me diga, que me cuente su experiencia. Ahí apareció. Y fui a Navojoa y me dice Roberto Sáenz, que ya falleció, oye, necesito hablar con Martín Buchinich. Yo para entonces escribí artículos y esas cosas, ¿no? En los periódicos y revistas. Ah, me dijo, aquí vive. Desprovisto de sus facultades para volar. Ya estaba anciano. Sí. ¿Qué hace? Le dije. Ese personaje era un ídolo para mí. Nunca en mi vida lo vi, nomás lo vi esa vez. Con su camisola blanca. Sí, vivía en Navojoa. Sí. Entonces me dijo, ese es. Me dijo, lo voy a comunicar y le marcó. Entonces, imagínate para un niño que Conocer, va, un niño de acercarse. 6 años que va a hablar con el personaje y le dije, bueno, Martín, le dije, hace mucho que te estoy buscándole. Don Martín, por el teléfono. Nunca en mi vida lo vi, ni lo oí. Y me contesta, no, Nachito, el que te anda buscando soy yo a ti. Ah, caray. He leído todo lo que escribes y te Sí. admiro. Pues imagínate lo que sentí. Ahora el personaje, mi ídolo, me buscaba a mí. Ya le pregunté de lo que había vivido. Nada más escuché su voz y sale en el libro y narro. Otro personaje que entrevisté en ese libro también a los guerrilleros que hicieron eso. Y lo entrevisté en Guadalajara. Tanto hablé con él, pues 2 días entrevistándolo y me lo dijo. Y le dije, oye, le dije. Él era de Jalisco. Y esa región de San Bernardo, pues no conocía. Llegó ahí nomás a un territorio, como un soldado que lo mandan ahí, no conoce. Me platicaba todo lo que vio, que él no lo entendía. Él estuvo ahí cuando tenía unos 24 años. Pero no sabía, no conocía ese mundo, ese territorio. Cosas que le llamaron la atención. Y le dije, ¿y qué hacían ustedes en el campamento guerrillero, como el del Che Guevara en Bolivia, en la noche? Me dijo, nos acostábamos boca arriba en el suelo y nos poníamos a competir para ver qué era lo que veíamos. Veíamos los aviones en la noche y los satélites. Y le dije, qué impresionante lo mío. Oye, le dije, pero nunca supe yo ese satélite, ¿cuál era? Y me Y dijo, ahí te digo. era el Sputnik, me dijo. Por fin lo supe. Y eso era lo que se entretenía. Pasaba siempre a la misma hora, a las 8 de la noche. Bueno, esa es la historia de Bueno, él. Y ahí de tienen todos Luisa. los que nos están viendo el compromiso de hacerse cargo de quien me hagan cenizas, me tiren en San Bernardo. Y he contado esta historia a veces y hay pilotos que me buscan y me dicen, yo te voy a llevar. Tuve el privilegio, fíjate, para terminar con esto de los aviones, de los vuelos, tuve el privilegio el año 16 y 17, el 15 empecé, 2 años, 2 años de sobrevolar en helicóptero la cuenca del río Yaqui. Volé en helicóptero en prácticamente el 70% del territorio de Sonora. Entonces me di vuelo volando por el territorio sonorense hasta que aquí, pues ya me desahogué de Ya, volar. por fin. Otra etapa más de tu vida que queda satisfecha, ¿Cómo tardé en plena. contarte eso, no? No, 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 pero nos, bueno, yo creo que a todos nos tenías aquí, ¿no? A la otra me invitas para Sí. que te cuente la historia de cómo conocí el mar. Pues es un compromiso. Claro que te vamos a volver a invitar y de veras que sí, estoy muy agradecida de que hayas aceptado la invitación a ponerte el sombrero con nosotras. ¿Ya me vas a correr o qué? No, 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 yo por mí podemos Ah, no tienes más continuar, preguntas. ¿Te ¿sí? acuerdas que te Sí dije que ibas a tengo más batallar? preguntas, sí tengo, por supuesto, pero... Ahora sí ya me emocioné. Ah, bueno, ok, entonces ya estamos acá, ¿no? Ya estamos en más confianza. Pues ya, ahorita que platicabas de Hermosillo, ya íbamos así como que centrándonos, pero como todo, como vuelo de avión también, pues volvimos a sobrevolar, nos subimos, pero vamos para abajo otra vez, entonces Hermosillo. Y queríamos, pues como vamos, el tema ya más frío, como vamos rumbo a las elecciones. Estamos aquí en un proceso ya rumbo a esto. ¿Qué experiencia nos podrías platicar? ¿Qué anécdotas? Tú que todo lo sabes. No, no Así que como tanto. dicen, y lo que no. Porque así le dije cuando lo invité acá, le dije, y mira que te tengo miedo, le dije. Y me dijo, ¿por qué me tienes miedo?
porque sabes mucho, le dije, sí me da miedo, pero no, 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 que le voy a tener miedo a Nacho, si es un gran amigo, los escritores, un gran corazón, un gran líder, en fin, bueno, espérame, ahora sí te voy a preguntar, ¿qué nos puedes platicar de aquí, de las elecciones? ¿Qué anécdota tenemos? Pues, aquí, más que anécdotas, que hechos históricos, ¿no? A ver. Voy a hablar de la historia, pues. Uh-huh. En 1900, creo que fue en 1902, creo, o 4, no me acuerdo. Tengo memoria de historiador, nunca nos aprendemos las fechas. Gobernaba don Porfirio Díaz y había elecciones municipales en Hermosillo. Y obviamente, pues imagínate, el dictador, el suegro de él quería ser presidente municipal, candidato a presidente. No ha cambiado nada en este mundo, ¿eh? Sigue siendo de parientes y de... Pero salió allá alguien que se le ocurrió, el señor González, de los González, de... Se me olvida el nombre, González de los González, detrás del Alamito, de Juan González Baeza, de Dionisio González. Uh-huh. Y quiso ser candidato opositor, imagínate. Entonces empezó esa pugna de ser opositor y se formó un grupo, un grupo que se llamó el Club Verde, uh-huh. Que apoyaba a don González. Uh-huh. Y el oficial, no había PRI ni nada de eso, no había partidos, eran, ni había partidos políticos, otros partidos. Y se enfrentaron al dictador y se formó ese grupo. Y ahí es donde Rodolfo Campodónico, el gran músico, compuso el bellísimo Vals Club Verde. Club Verde. Uh-huh. Y mundialmente conocido. Uh-huh. Se dio una pugna entre los. ¿No? Y cantaban el himno de. Era el Club Verde. Uh-huh. Entonces, pues imagínate que tocaban el Club Verde y metieran la cárcel a Campodónico, lo tocaban en la Plaza Zaragoza, pues era un reto. Uh-huh, uh-huh. Y esa obviamente fue una pugna muy fuerte y pues ganó González, pero quedó en la historia esa oposición a la dictadura. Eso es en Hermosillo. Las otras elecciones no fueron de gran trascendencia hasta el 67, que el PAN... postuló un candidato, don Valdés, don señor Valdés, se me dio el nombre del señor Valdés, del PAN, sí. En ese tiempo que también era una hegemonía total del PRI, uh-huh. Y el 67 cuando compitió para gobernador don Faustino Félix Serna, uh-huh. y pues ganó el señor Valdés del PAN la presidencia, uh-huh. municipal de Hermosillo, se tuvieron que dar, fue el primer presidente municipal de Sonora de otro partido y el segundo, uh-huh. en el país, uh-huh. y gobernó en armonía. Eso fue el 67 y luego el 90 y, creo que fue el 92. Pero no te me vayas tan lejos. El 67 y en el 79, por primera vez, hablando de primeras veces, llega por primera vez una mujer. Ah, bueno, ese es también. ¿Sí? Ese es la doctora Alicia Arellano Tapia, fue la primera mujer que ganó la presidencia municipal, sí. aquí en Hermosillo. Esa vez, pues, no se vio como que una mujer que ganó. Uh-huh. Porque doña Alicia era un personaje que ya había sido presidente en Magdalena. Sí, en el 73-76. Sí, era un personaje de gran altura, había sido diputada. Ya había sido senadora. ¿Sí? Esa parte histórica ya la había tocado. No, uh-huh. no se registró como la... Pero sí, pues, es la primera mujer que fue presidente municipal de Hermosillo. ¿Ya tenemos tres? Tres. Dos por elección y una... la actual, pues, ¿no? Sustituta, uh-huh. Que es Angelina Muñoz, uh-huh. y María Dolores del Río. Pero luego después una elección rara que fue la de fíjate, no me habría dicho, tengo la lista de todas las estadísticas de los presidentes municipales. Bueno, en otra ocasión demás, vas a venir, vas a los que ha sido varias veces. Ya que podamos hablar más de estos temas. El 92, 93, cuando el licenciado Robles Lustonó, el Calolo Robles, fue presidente municipal y luego fue destituido como 6 meses después por una situación de delito electoral en su campaña. Eso es lo más, digamos que esas son las 4 anecdóticas de la historia de Hermosillo. Uh-huh. Aparte que hubo muchos interinos y demás en las épocas de convulsión. Ese, pues, es Hermosillo. Ahora sí, yo ya cumplí con todas mis preguntas. Tú cumpliste al 100, o si se puede, al 100 y más. A lo mejor más. Preguntas ahí ya para irnos. A ver, vamos a ver quién más está. Lucía Valdés, saludos, almas de Navojoa, Sonora, desde Colorado, ya dijimos, sí, nuestra amiga Ana Luisa. Ana Luisa es hija de don Benito Rodríguez, de allá de Navojoa. Él trabajó mucho tiempo en todo lo que era lo del gas.
hermana de Carmelita Rodríguez, es casada, estuvo casada con, mira, pues Gerardo Pozos, Ah, bueno, ¿sí? Gerardo Pozo, sí De lo esa recuerdo familia, muy para bien, hacerte sí. la relación a quién es. De aquí de Hermosillo, de Tijuana, Adrián Hinojo, saludos, Gabriela Peralta, saludos. Lupita Hernández, también de allá en Navojoa, que están viendo. Y preguntas, no, puras felicitaciones Bueno, y pues para abrazos. terminar puedo decir que, ¿y cuál es mi actividad? Híjole, cuando me nombraron cronista, al siguiente día mi mundo cambió. Porque ¿Para bien? curiosamente, sí, para bien, porque curiosamente, bueno, depende mucho también de la capacidad de comunicación de cada quien, ¿no? Pues me la paso, parece que sí, ese nunca hace nada porque Si vieran el día de hoy hoy, empecé a el las día 9 de de la hoy, mañana y no he terminado. yo sé que sí, porque estuve acompañándole en una comida el día de hoy. Estuvimos ahí aceptando la invitación que nos hizo la convocatoria a la que hablábamos al Museo de la La Tortilla aquí en tortilla. Hermosillo, ¿sí? Y no has de veras No. descansado. Mira, mi vida es terriblemente entretenida y ocupada y parece que ese no hace nada. Los medios de comunicación, Te buscan. todo el tiempo. Y lo importante es que te encuentran. Bueno, es que tiene uno que tener la disponibilidad Claro, y sí. cuando uno se convierte en una fuente de información lo buscan. Tengo un programa de televisión los jueves, colaboro con la Collito Rodríguez, como la radio. Con Viveros en su programa de radio. Mira, Estaba con saludos a Telemars Viveros. y es un problema con Telemars porque hay que salir a grabar y no nos alcanza el tiempo. Todos los días, yo creo que 10 personas al menos me buscan, me llaman para consultarme, para preguntarme lo más académico hasta lo más inverosímil. Y es increíble, hay un niño por ahí en una escuela que me adoptó como su asesor y me habla después de las 9 de la noche para que le ayude con sus tareas. ¿En serio? No lo puedo creer, no puedo decirle que no. Me preguntan de otros países, de otras partes. En la mañana me escribió un muchacho que está haciendo su doctorado en Harvard. Y bueno, no me alcanza el tiempo, pero además yo escribo artículos y yo escribo libros y estoy escribiendo un libro. Yo siempre estoy escribiendo un libro. Yo un libro me quita pues muchas horas al día y estoy escribiendo un libro que espero terminar. Ese del avión, del helicóptero, es para un libro que ya terminé. Ahora estoy escribiendo otro que espero terminarlo para junio, julio. Bueno, ¿y la familia qué dice, Nacho? No, ya se acostumbraron. Ya se Eso cree él, acostumbraron. ¿no? Sí. Es que ya Sí. aprendieron a vivir. Es que esa es otra parte. Hay que aprender a vivir con una persona. Hay que aprender a vivir con un policía, con un bombero, con un Con un albañil, médico. con un médico. Y hay que aprender a vivir con un escritor o un intelectual, una cosa así, ¿no? Como se quiera llamar. Pues mira, yo soy de las personas que entro a mi estudio que tengo en la casa el viernes en la tarde y salgo hasta el lunes. Pues voy a estar ahí, se acostumbraron a ver, se acostumbraron a verme trabajando. Pues es como todo. Soy como cualquier papá, mi oficio es este. Y, por ejemplo, cuando mi hija estaba en, no sé, el primer año, pues me llamaron de la escuela porque la niña tenía rara conducta. Y fui a ver, pues, ¿qué trauma tiene mi hija? No, es que y tenemos un problema. Me entrevistó la psicóloga. Su hija lo dibuja siempre acostado. Entonces dijeron, pues, este señor debe ser tan enfermo, ¿no? ¿Una enfermedad? ¿O es un haragán? Va a decir, Entonces, se y la la pasa de flojo. psicóloga de la escuela, pues, quería investigar de qué se trata ese señor. Porque esta niña pues, siempre lo dibuja acostado. Yo escribo. Y yo leo y escribo acostado. No sé por qué, igual que Germán Dehesa, porque yo escribo, yo me das un libro y me acuesto. Entonces, y escribo y leo acostado, y toda mi vida me vieron leer o escribir. Y escribes Entonces, a una hora a mano, no, con no, computadora. pero acostada con tu Como computadora. Estoy tengo imaginando. todas las mesitas habidas y por haber, no puedo, y leo acostado. Entonces, pues me vieron todo el tiempo acostado. Entonces me dijo, ¿y a qué se dedica, man? Entonces le dije, soy escritor. Entonces me dijo la psicóloga, oiga, me dijo, nunca en mi vida he conocido un escritor. Entonces las sesiones fueron para que, así como tú, que quería conocer a un escritor, no soy ningún Y yo también fenómeno, soy psicóloga, así que ni haragán, ni nada. Le dije, entonces, pues es una forma de vida, ¿no? Una persona que escribe es una persona introspectiva, no introvertida. Es lo que menos tengo, introvertido. Introspectiva. Pues cuando escribo un libro, cuando yo escribo un libro, me meto en el tema y mi mundo
vive durante ese tiempo, como vive en una novela, en una serie de televisión. El mundo lo veo con esos personajes, entonces ando en otro mundo hasta que termino el libro. Entonces, siempre estoy ocupado. Me llama mucha gente, me busca mucha gente, me da mucho gusto, me preguntan, tesis, estudiantes. La cosa más increíble me pasa. Y entonces cuando me preguntan, ¿y cómo le haces para que te alcance el tiempo? Porque hago muchas cosas. Es que yo no pierdo tiempo. No pierdo tiempo. Ni un minuto. Entonces el poquito tiempo así libre, obviamente es insociable, ¿no? Yo no puedo tener vida social. Pero qué más vida social que todo eso que nos has Bueno, no tengo platicado. la vida social De como es. fiesta, pues, y de No, yo no puedo ir a pachanga una y carne todo asada a eso, sí, pasar 2 horas no. ahí, como yo digo, ¿no? Hablando babosadas, ¿no? Uso esas 2 horas con otro tipo de gente y convivo, pero pues soy normalmente insociable. Entonces soy una persona por rara, conducta rara, pues siempre me ven así, pues, pero ya estoy acostumbrada, mi familia está acostumbrada, pero puedo decir que mi vida es gozosa, porque vivo en la imaginación, vivo en la fantasía. Y pues es muy gozoso. Y la gente dice, bueno, qué raro, qué enfadoso, Pocas personas pueden hacer eso pero que tú haces. pasa, como dice alguien, vivo vida plena porque hago lo que hago mi pasión y la gozo y me pasa mucho. Mis hermanos se ríen mucho de mí porque dicen que soy muy sangrón, que soy muy, pues, divo, porque ellos se acostumbran mucho y sucede mucho que sus amigos le dicen, oye, invita a tu hermano, ¿no? Para que nos... Mira, tengo 2 horas aquí entreteniéndote y sin cobrar. Entonces, cuando viajan me dicen, vamos, invita a tu hermano, pues, si vamos a Tucson para que nos platique, Para que nos vaya platicando para en que el nos vaya camino, platicando. mira. O ven, cuando viven fuera, Roberto, por ejemplo, una vez Roberto me llevó a México especialmente para que unos amigos de México les narrara. Y duré, pues, ahí 3 o 4 horas. Entonces, cuando menos me dio el lujo de decir, oye, cuando menos, buen vino, buena Uy, comida uy. y buena compañía. Entonces, hoy, ¿cómo pones reglas? Pues, pero si no cobro, nomás quieres una buena botella de vino y una buena comida. No Entonces, me dijiste eso, pues, me de Chihuahua, si no yo te hubiera puesto aquí también la pues botella es de que no vino. podíamos Pero estar. pues sí, hubiéramos podido tomarnos un vinito también. Pero ahora Me sí. alquilo para soñar. ¿Cómo dice? Me Pues alquilo para entretener. muchísimas gracias, Nacho, de veras, muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida, No como podía decía decirte que Kevin. no, tú sabes por qué. Imposible. ¿Cuánto tiempo no llevo esto? ¿Cuánto tiempo estuvimos? Wow, dale. Dijimos que 35 minutos. Y bueno, pues fue un placer. Estuvimos aquí en Ponte el Sombrero. De nuevo, muchas gracias también a Marta Betanzos que nos, pues, nos da estos sombreros. Bueno, no nos da, pero que nos proporciona estas obras de arte en los sombreros. Y gracias al equipo de producción, porque como ves, sí tenemos equipo de producción, Demos los ¿no? nombres de los de No, producción. ellos quieren estar de perfil bajo, fíjate. ¿Cómo la ves? No ¿Cómo quieren, pues, quieren estar de perfil bajo, ya les he creen que una rogado. persona que comunica se le va a escapar no chismorrear que estuvieron ellos ahí? Conmigo no se puede. Me dicen no. Oye, y luego cuando me invitaron a este proyecto me dijeron, es que tú eres todo un personaje. Ah, chihuahua, ¿cuál personaje? El personaje con el sombrero. Ah, bueno, pues aquí Es que uno estamos, se ¿no? convierte en personaje, a mí también me dicen Sí, sí, así. sí. Entonces, pues gracias a todos los que estuvieron pendientes de nuestra transmisión en vivo, a todos, porque de veras que sí, mucha gente te siguió, a ti te debe haber estado siguiendo, por supuesto. Estuvimos platicando con el cronista municipal Déjeme de la hacer ciudad de Hermosillo, Sonora. un comercial porque luego A ver, me van a escribir. a ver. Tengo una página en Facebook que se llama Ignacio Lagarda Libros y Artículos. Ah, excelente, sí. Entren ahí, es un grupo, hay que darlos de alta. En la página del Instituto Sonorense de Cultura, ahí digital, colección, no sé qué, ahí están algunos de mis libros. En la página de la Unilíder, en el portal, hay una que dice Biblioteca Digital, Colección Unilíder, y ahí están. Ahí está ese libro, El color de los amapas, pues hay que leerlo digital porque ya no hay en papel. Se acabó las 12, 13 ediciones lleve y se acabó. Entonces ahí, para que luego no me escriban y esté preguntando, ¿dónde puedo? Ahí están. Ahí Ahí está están ya en los esa parte. comentarios Muy también. bien. Pues muchas gracias, Alma. Muchas gracias a los que nos escribieron, nos vieron. Y bueno, pues nosotros vivimos de quienes los leen. Así es, y en esta nueva era Y nos vemos. digital de que las transmisiones en vivo. Le Así entramos es. y creo que quedamos bien, Nacho. Sí, muy bien. Gracias. Hasta luego. Bye.